Bueno, ahora el último oponente de esta tercera parte del foro técnico, tenemos a Jordi Palet. No necesita presentación, algunos ya la sueñan con él, seguramente. Él ha trabajado, bueno, durante varios años, ya 30 años, y lo que nos va a presentar es una actualización que originalmente incluía dos RFCs, como tal, ahorita se va a enfocar uno de ellos. Entonces, adelante, Jordi, por favor. Sí, efectivamente, la idea de esta presentación inicialmente era una presentación larga en la que iba a hablar de dos documentos. Lo que pasa es que uno de ellos ya se presentó con un Lightning Talk en el pasado LACNO. Entonces, lo que he hecho es incluir una referencia a las diapositivas del pasado LACNO para no duplicarnos y extendernos. Simplemente por mencionar lo que es Happy Ables versión 2, es la versión 2 del mecanismo que permite que los navegadores o las aplicaciones no tengan que esperar cuando IPv6 está fallando para hacer el fallback a IPv4. ¿Okay? Entonces, la presentación completa la tenéis ahí, creo que incluso hay vídeos, etcétera, de todos los eventos. Entonces, en lo que me voy a concentrar es en un documento que es relativamente reciente también de IETF, pero que es, bajo mi punto de vista, bastante relevante para operadores, para proveedores de servicios, de hotspots Wi-Fi. Lo vamos a ver incluso en oficinas, en hogares, etcétera. Vais a ver varios ejemplos a lo largo de la presentación. Este documento, que es el RFC 8273, se llama Unique IPv6 Prefix per Host. Yo intenté incluso en último momento proponer que se cambiara el nombre, porque en realidad no se refiere a un host que tenga un único prefijo, sino a cualquier interfaz del host que pueda tener un único prefijo. Es decir, igual que hoy en día estamos acostumbrados a que en cada interfaz hay una dirección IPv4 y una dirección IPv6, pues en este caso estamos hablando de que en cada interfaz pueda haber un /64 completo. Eso es un poco la idea de este documento. Y lo más interesante que tiene es que en realidad no es un protocolo nuevo. Es decir, no hay que cambiar nada en los dispositivos, no hay que cambiar nada en las pilas, simplemente es un nuevo uso de protocolos existentes. Es decir, no requiere una implementación nueva en ningún equipo, sino simplemente configurarlo adecuadamente. Esto lo que nos permite es incrementar, y lo vais a ver, como digo, en los siguientes ejemplos, incrementar el aislamiento de los hosts en una red compartida. ¿Okay? Estamos muy acostumbrados en las redes Wi-Fi a que aunque haya varios dispositivos en la misma red Wi-Fi, sin embargo, no puedan hablar directamente entre ellos por cuestiones de seguridad. Pues esto nos lo está facilitando de algún modo. Nos permite además algo a lo que cada vez vamos a estar mucho más acostumbrados, y es que tengamos un dispositivo, un host, un servidor, y pueda tener múltiples máquinas virtuales, cada una con su propia dirección IPv6. Eso es un poco el resumen. Tengo una diapositiva en la que no voy a hacerme una parada, simplemente comentarlo. Por si alguno quiere ver el detalle de cómo se configura esto, puede ver ahí el paso a paso. Y si surge cualquier duda, pues en cualquier break me alcanzáis, me atracáis, como yo suelo decir, y os lo explico en detalle. Pero vamos, yo creo que es autoexplicativo si se conoce cómo funciona el mecanismo de autoconfiguración de IPv6. Entonces, en lo que me voy a concentrar más es en los escenarios de uso. Hay un escenario en el que esto en realidad ya lo estábamos haciendo sin darnos cuenta de que lo estábamos haciendo, y es una red celular. En una red celular lo que se suele hacer es que hay un mecanismo que es lo que llamamos el PDP context, y un PDP context es básicamente equivalente en cierto modo a lo que sería un PPP, más o menos, y la idea es que en un teléfono celular siempre por defecto a cada PDP context se le asigna ya no una única dirección IPv6, es decir, no un /128, sino un /64 completo. Y eso es lo que nos permite luego que si detrás hay dispositivos haciendo tethering, cada uno pueda recibir una dirección IPv6 diferente y no haya que hacer NAT y cosas raras que todos sabemos que al final van rompiendo la red. Además, esto nos ayuda también, en el caso de las redes celulares, a algo que ya hemos hablado esta semana en varias veces. Yo lo comenté el lunes, Lee Howard lo comentó ayer en su presentación también, que es IPv4 as a service. Nos permite que si tenemos esa facilidad de poder proporcionar un prefijo completo IPv6, luego pueda haber mecanismos de transición que están de alguna manera
virtualmente proporcionando servicios IPv4 basados en las direcciones IPv6. Es un poco parte de cómo se hacen las redes celulares en realidad, ¿no? Bien, lo que estamos haciendo entonces con este mecanismo es extendiendo el mismo concepto a otros escenarios. He comentado ya el escenario de los hotspots y lo vamos a ver ahora con más detalle, pero podemos hablar también de redes corporativas, vamos a ver un ejemplo, data centers, etc. Bueno, ahí hay algunos detalles más. Voy a saltar y ir directamente a algunos de los ejemplos con algunos gráficos incluso que lo van a permitir ver. Como he comentado antes, en un hotspot, a veces por cuestiones de seguridad, a veces incluso por requisitos legales de la regulación del país, lo que se busca es que aunque el medio compartido a nivel 2, sin embargo, esté aislando a los usuarios, ¿no? Y los diferentes dispositivos que están en ese medio conectado, sin embargo, puedan hablar entre ellos, pero pasando a través del router que está como primer salto. Esto además permite evitar automáticamente determinados mecanismos de ataque, etcétera, etcétera, que tampoco voy a entrar en el detalle. Entonces, ¿cómo sería esta situación en un hotspot? Bueno, pues lo primero que tenemos es que evidentemente vamos a tener un ISP que, por ejemplo, está entregando a un proveedor de hotspot un /48. Entonces, el /48 lo recibe el router principal, digamos, de ese proveedor del hotspot, y lo que hay ahí es diferentes puntos de acceso. Y lo que normalmente se haría es que todos los puntos de acceso están conectados al mismo /64, pues aquí lo que vamos a hacer en lugar de eso es entregar a cada punto de acceso, por ejemplo, un /56. En el momento que llega un usuario que se conecta al hotspot, en lugar de recibir una única dirección IPv6, va a recibir un /64 por completo. Y así sucesivamente en diferentes puntos de acceso en toda la red. ¿Ok? Entonces, el mecanismo, como digo, es muy parecido a lo que se hace ahora mismo, pero en lugar de pensar en direcciones únicas, pensamos en /64 por completo, que, insisto, lo estamos haciendo ya en las redes celulares. Caso de un data center, bueno, pues es la misma situación. Podemos tener, en este caso, servidores típicamente que están teniendo muchas máquinas virtuales, con lo cual tiene muchísimo más sentido, es mucho más habitual que necesite múltiples direcciones IPv6. Entonces, el mecanismo sería muy parecido. Tenemos un proveedor que da servicio al data center, le entrega al router principal, por decirlo de alguna manera, del data center su /48 y luego, por ejemplo, a cada rack, yo lo he pintado como racks, podía ser otro modelo, pero a cada rack le entrega un /56 y entonces dentro de cada rack puede haber un servidor que tenga una sola interfaz que recibe un /64, sin embargo, tengo otro servidor que tiene dos interfaces y cada una de ellas recibe un /64 y así sucesivamente. ¿Ok? Ejemplo de empresa. Este es un poquito más complicado y un poquito más curioso y aquí voy a explicar un poco aquello de IPv4 como servicio. Bueno, pues en este caso tenemos una empresa que va a quitar IPv4 del uso, digamos, normal de la red. Es decir, no tiene por qué mantener doble pila en toda la red. Entonces, en este caso, el ISP le entrega a esta empresa su router principal, digamos, su /48, va a tener una serie de switches, típicamente tienen probablemente alguna funcionalidad nivel 3 o por lo menos algo entienden de IPv6, como quien dice, y entonces en cada switch tenemos nuestro /56. Y luego tenemos los dispositivos de los empleados, el ordenador de sobremesa o un portátil, lo que sea, que cada uno va a recibir en una VLAN para aislarlo más, si se quiere, de los demás, su /64. Podemos tener también teléfonos IP, podemos tener impresoras, todo tipo de dispositivos. Fijaros que en este caso, el cambio respecto de los gráficos anteriores es que he puesto bien claro que es IPv6 only. ¿Ok? Es decir, aquí los dispositivos de la red, incluso los switches del camino, etcétera, solo hablan IPv6. Nos olvidamos de dual stack. Y lo que ocurre es que si uno de estos dispositivos tiene una aplicación que es antigua y no soporta IPv6, lo que va a hacer es establecer una VPN automáticamente. Esto ya hay sistemas operativos que lo gestionan, de IPv4 encapsulado en una VPN IPv6
que llega solamente hasta el router principal, que es donde está el concentrador, digamos, de las VPNs, se hace el tráfico que se necesite con IPv4 y cuando termine ese tráfico o esa aplicación o ese servicio, lógicamente se puede desconectar la VPN. Es decir, es una VPN bajo demanda. Todos tenemos servicios que funcionan así. ¿Okay? Insisto, ¿qué hemos logrado con esto? Ya no tenemos necesidad de tener toda la red con dual stack, sin embargo, permitimos que haya dispositivos sin necesidad de traducciones ni nada de eso que estén accediendo a IPv4. Si tenemos un pool reducido de direcciones IPv4, lo lógico es que no las agotemos todas, porque no todas las aplicaciones y cada vez menos van a estar necesitando servicio IPv4 de continuo. Y al mismo tiempo estamos aislando a los diferentes usuarios, con lo cual además problemas de ataques, de seguridad, etcétera, etcétera, también los estamos evitando. ¿Okay? Y bueno, para terminar, eso serían un poco las conclusiones. Es un mecanismo que nos proporciona una experiencia que puede ser IPv6 only estable y segura. No hay ningún impacto a nivel de prestaciones, etcétera. Nos permite ese incremento de seguridad en la comunicación entre hosts porque obligamos a que pasen por el first hop y si algo se está viendo ahí raro, pues lógicamente se puede bloquear. Todas las ventajas adicionales que podemos buscar a nivel de política de suscriptores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso sería todo. Yo creo que es un mecanismo que cada vez va a tener más uso. Es algo que estaba ahí y que, sin embargo, no nos hemos dado cuenta hasta relativamente hace poco de las posibilidades que nos ofrecía. Yo no soy coautor de este documento, lo digo porque muchas veces siempre digo, he sido uno de los coautores y tal, pero sí que he contribuido bastante a los comentarios que se han ido haciendo en IETF de este documento, y con lo cual lo conozco bastante bien, como quien dice, ¿no? ¿Dudas? Creo que de tiempo voy bien. Gracias, Jordi. No hay dudas. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Sí? A ver, por allá. Recordar también que hay participación remota, entonces los que estén remotamente también pueden preguntar, como ahorita creo que es la pregunta. Así es. Esta es una pregunta remota de Wesley Correa. Pregunta. En Hotspot, las alocaciones IPv6 de los bloques Pleca 64 son hechas vía DHCP versión 6? No. Eso es precisamente la diapositiva que me he saltado. La voy a poner en pantalla mientras lo cuento, a ver si la logro a esta diapositiva. En este caso, lo que estamos utilizando es SLAC. Es decir, esto con DHCP versión 6, por supuesto que se podía hacer, pero en este caso es mucho más sencillo que eso. Fijaros que el inconveniente de hacerlo con DHCP versión 6 prefix delegation es que muchas veces los equipos no lo soportan. Lo soporta un router, pero no lo soporta un sistema operativo de por sí. Y además, por ejemplo, el DHCP V6 completo no lo soporta ningún mecanismo que tenga Android, con lo cual el 50% directamente estaría descartado. Mientras que de esta forma, haciéndolo con SLAC, con Stateless Auto Configuration, lo soportan todos. Okay. ¿Alguna otra pregunta ahora local o remota? Para el señor Jordi, la misma persona desde México pregunta, el día de ayer le preguntaba respecto a los barra 64 y usted decía que no era correcto utilizar ese barra 64 y sin embargo con este RFC se está utilizando. Él está confundido, dice. Sí, pero lo puedo responder muy fácilmente. Lo que no es correcto es utilizar un barra 64 para un usuario doméstico para toda su red. Aquí estamos hablando de un barra 64 por dispositivo, o mejor dicho, por interfaz de cada dispositivo. Con lo cual, no es una inconsistencia. Son dos temas diferentes. Una cosa es el router del usuario doméstico y otra cosa es el dispositivo final en la red del usuario doméstico. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Al micro. Por favor, el micrófono, está allá atrás. Gracias. ¿Cómo mitigar los fallos de...? Puedes acercarte un poquito al micrófono. ¿Cómo mitigar los fallos de red inalámbrica? A ver,
digamos que es un tema que se sale de esta presentación, pero lo que ayuda a esto es que en una red inalámbrica, al entregar un /64 diferente a cada usuario, lo que estás haciendo es directamente le estás aislando. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por la presentación me hace un poco de ruido el tema del concentrador de VPNs. No sé si has podido probar el tiempo que tarda del delay en que se genera cuando el dispositivo intenta establecerlo, que se establezca y bueno, y pueda tener acceso. Dices a... cuando una aplicación necesita servicio IPv4 y se conecta. Claro. Va a depender de las especificaciones de cada concentrador VPN, pero a veces es que ni siquiera llega al segundo. Yo he hecho pruebas, por ejemplo, con OpenVPN. Basándome en OpenWRT y es instantáneo, es decir, no te das cuenta realmente de que está levantando la VPN. Para el cliente sería totalmente transparente en ese caso. Es transparente para el usuario, no es un tiempo de espera que sea apreciable. ¿Y eso, el concentrador VPN levantaría en un servidor que tenga el proveedor en algún lugar o sería un dispositivo dedicado? El concentrador VPN tendría un pequeño pool de direcciones IPv4, sí, o bien con NAT o bien sin él, podrían ser direcciones públicas directamente, y realmente cuando un dispositivo, un computador del usuario se necesita tráfico IPv4, bajo demanda va a abrir la VPN. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Ok, todavía tenemos tiempo para otra pregunta. Comentario. Porra. Crítica, algo que quieran comentarle. No, no si quieras nada más, es Jordi, la propuesta original, que bueno, la que aceptó el comité, nada más fuera un RFC, algo que nada más mencionado de lo de Happy Eyeballs, que valga la pena o. Perdona, no te entendí al principio de la pregunta. Sí, que sin lo de Happy Eyeballs quieres comentar algo, dado que ya no se. Aceptó que fuera también presentado. De Happy Eyeballs, realmente si está el vídeo disponible y la presentación del LACNOC anterior, yo creo que ahí está contestado. No hay nada nuevo. No hay ninguna novedad porque sí. Los dos documentos son más o menos de las mismas fechas. Okay, correcto. Sí, nada más para que quede claro y los que también tienen algo que interesados en el otro RFC, bueno, que lo revisen ahí en el link que pusiste entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Un aplauso.